después de la pandemia con el profe Maz. Lo que tenemos acá es un hermoso cordero. Es un gusano especializado. Este gusano tiene muchas células neurotoxinas en las puntas. Cuando lo pica uno, le produce bastante dolor de estómago, dolor de cabeza, diarrea. Es un animal de mucho cuidado. Hay que apreciarlo con mucho cuidado. Entonces aquí lo vemos. Este se llama un gusano cordero. Están jóvenes, son dos que están ubicados ahí. Y hay que aprender sobre la ciencia, sobre la biología, la genética. Aprender cómo es el comportamiento de esos animales en la vida. Cumplen un papel fundamental. Ayudan a quitarle plagas a esta planta de guayaba blanca. Son muy típicos por acá. Y juegan un papel fundamental. Hay que aprender mucho sobre la ciencia. La ciencia en tiempos de la pandemia con el profe Maz, pues trae todos estos elementos básicos para el aprendizaje. Parece que fuera una flor, ¿cierto? Es las mismas características, pero sus partes, sus estructuras nos ofrecen pues algo llamativo porque atrapan algunos insectos y tienen en las puntas esas células que son bien llamativas para la vida. Es fundamental aprender de la naturaleza, no todo lo que brilla es oro, dijo mi abuela, pero hay que ir aprendiendo sobre la ciencia y esta es una manera. Entonces, ciencia en tiempos de la pandemia con el profe Maz, y eso es importante para eso que yo llamo el turismo científico, ese es turismo de la naturaleza. Colombia es megadiverso, Colombia te ofrece una serie de elementos de apreciación para ese turismo científico, para que la gente venga y estudie y trabaje con nosotros sobre ese campo científico. Juega un papel fundamental. Esas estructuras parecen una flor, pero ofrecen toda esa belleza para los insectos y poderlos atrapar. Parece que fueran plantas devoradoras de insectos. Pero sí, así lo hacen, se enredan y quedan ahí atrapadas. Ellas se cierran y es un gusano más, se llama el cordero y está en edad temprana. Bueno, ciencia en tiempos de la pandemia con el profe Maz te ofrece todo este tipo de elementos y de conocimiento. No se le olvide, báñate las manos, no salgas de casa, utiliza el tapabocas y distanciamiento social. Ciencia en tiempos de la pandemia con el profe Maz. Bueno, fundamental, dejémoslos tranquilos, que ellos cumplan su función, su trabajo, y nosotros continuamos también aportándole al campo científico, aportándole desde todos los puntos de vista a la parte científica y para ese turismo científico que es supremamente importante. En esto, la mega biodiversidad de Colombia, encontrar flores de diferentes colores, estructuras y formas, es algo bien importante, sobre todo en estos entornos naturales, escuchar la chicharra, cómo se filtra la luz y una serie de cosas más, que es importante esto. Acá ofreciendo turismo científico, colocando el entorno natural, obviamente, con el entorno de carácter científico, como es nuestro observatorio. Entonces aquí vemos nuestro observatorio de astronomía, con su auditorio, una serie de telescopios, instrumentos para mirar el cosmos y aprender de él. Entonces, esto es lo que nosotros traemos como un elemento básico desde Cachipay, y queremos incorporar este turismo científico a la localidad de Ciudad Bolívar, pues obviamente manejado por los jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar, las comunidades, para que se apropien de una manera específica sobre el conocimiento del campo científico. Entonces, ciencia en tiempos de la pandemia con el profe Maz aporta esto para que nos siga en hojaradio.com.co como uno de los elementos básicos para el turismo científico. Ese turismo que trae científicos y nos los coloca en un contexto del aprendizaje, un contexto real. Allá lo que vemos al fondo es un yarumo,
una planta muy emblemática de esta región y las cuidamos mucho y la protegemos. Además es donde duermen los murciélagos y donde se cumplen ciertos ciclos biológicos que son importantes. Este es una región andina, páramo, perdón, un nevado húmedo, perdón, fuera de ser, estar cerca del Parque de los Nevados, pues relativamente, hace parte del bosque andino, ese bosque húmedo que tenemos acá. Biodiversidad de aves, o sea que aquí también hay avistamiento de aves, cardenales, golondrinas, azulejos, y una diversidad más de especies que tenemos acá, y diversidad de frutos y plantas, como aquí tenemos la yuca, y hay veces los extranjeros no saben de dónde sale la yuca, pues aquí hacemos el taller, los frutales, y todo lo que tiene que hacer parte de eso que yo llamo el turismo científico para el desarrollo de nuestro potencial en Colombia megadiversa.